remodelación de este auditorio Juan Julio Vich de la Universidad del Pacífico. Se está montando actualmente Electra Orestes, esta obra basada en la mitología griega, y tengo el placer de conversar con Gisela Cárdenas, una ya reconocida directora de teatro peruana con mucha experiencia, sobre todo en el extranjero. Bienvenida, Gisela, Gracias. al programa. Gisela, Gracias. tú eres ganadora no solamente de una, sino de dos veces el premio Grace Kelly, es un Sí. fellowship. ¿En qué consiste este premio? La Fundación Grace Kelly tiene un fondo para apoyar a los artistas en distintas etapas de su carrera. Entonces, cuando uno gana el premio en las primeras etapas, puedes que estés estudiando, que te acabes de graduar. Y a lo largo de tu carrera continúan apoyando tu trabajo, ya sea con becas como espacio, becas para hacer un proyecto, becas para estudiar algo, hasta que llegas a ganar una estatuilla, que es algo, por ejemplo, que lo gana Steven Spielberg, por ya una trayectoria reconocida. Entonces, el primero fue para hacer una serie de investigaciones en teatros dentro de Nueva York y el segundo ha sido para montar Ricardo III en Portland, Oregon y hacer un tour por la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, la beca lo que hace es auspiciar el tour de mis actores con esta producción. Digamos que ganarlo una vez ya es algo importante, lo entrega el mismo príncipe Sí, Alberto, digamos, es una ceremonia muy bonita, ¿no? Pero tú lo has sí. hecho dos veces, precisamente en 2007 y ahora 2012, Así ¿no? es, Digamos, esta es una ¿de vez. qué manera te ha incentivado eso Bueno, a es seguir trabajando? increíble conseguir apoyo para el trabajo, porque una cosa es conseguir el reconocimiento, pero lo más importante es a veces tener espacios para poder trabajar, ya sea espacios con otros artistas, ya sea la posibilidad de tomar cursos fuera, de perfeccionarte, que es algo que un director no siempre tiene la oportunidad, estamos trabajando siempre en el camino, ¿no? Un proyecto tras otro. Entonces, esto simplemente te vuelve a poner en un lugar que te permite trabajar con tranquilidad. Y en este caso en particular, este proyecto de Ricardo III es un proyecto muy querido con un grupo de personas que yo conocí cuando estaba en la escuela. Ellos trabajan un método que se llama Suzuki y el otro que es Viewpoints, que es un método en el que yo estoy entrenada y tienen una compañía. Entonces van a hacer todo un tour por la parte oeste y nos parece súper importante que esta visión nuestra de Ricardo III pueda ser vista por un público distinto también, ¿no? Digamos, tienes experiencia tanto en el país como a nivel internacional, lo que es dirección y diversas otras cosas, ¿no? Incluso en otros rubros como la ópera u otras artes, ¿no? Trabajaste en Medea antes, ahora estás presentando Electra Orestes, dos personajes también tan intensos y tan importantes de la mitología griega, ¿no? ¿Qué te atrae específicamente de estos personajes, digamos, para llevarlos a escena? Creo que lo que pasa en mi fascinación con los griegos y con Shakespeare y con Goethe tiene que ver mucho con estos arquetipos que manejan tus vidas. Y yo creo que para mí hacer teatro, como para muchos otros artistas, es una manera también de crecer como persona, como ser humano. Entras en un diálogo. Entonces las preguntas que estos textos te plantean son las preguntas eternas de los seres humanos, ¿no? Los amores, los odios, los celos, el nacimiento, la muerte, la resurrección, la capacidad de dejar algo, de aferrarte a algo. Y esas son las preguntas constantes en las que yo siempre me veo atrapada nuevamente y que me interesan poner en la conversación. Porque aunque hoy estemos con el internet, ahora estemos chateando, seguimos amando, seguimos muriéndonos, seguimos pariendo, seguimos enfermándonos y a veces la pregunta más importante es ¿qué se trata mi vida, ¿no? ¿Qué clase de vida vivo? ¿Estoy contenta con la vida que tengo? ¿Cómo la cambio? Creo que eso es algo que atraviesa las culturas y también el tiempo. Y los griegos son unos maestros para eso. Yo los tomo como unos maestros. Me enseñan a vivir, ¿no? Y me permiten jugar. Por eso los convierto en teatro, porque me permiten jugar con colores, con luces, con formas, ¿no? Que eso es lo que a mí me encanta. ¿Qué tan complicado ha sido contar, digamos, las historias griegas, específicamente la de Electra, como la de Orestes? Son historias muy directas, incluso hasta puedes dejarte llevar un poco por el texto, ¿no? Pero digamos, Claro. ¿de qué manera tú has creado toda esta atmósfera? Porque vemos diferentes referencias de todas partes y épocas. Cuéntanos cómo has armado un poco esta historia que tú estás contando aquí. Lo que pasa es que hay un texto que es el texto literario, pero el teatro no es literatura. Y hay otros varios textos, ¿no? Que funcionan con los otros códigos que puedes poner en una puesta en escena. Entonces creo que lo que ocurre como director es que yo me acerco primero a la estructura del texto dramático como literatura. Y a partir de ahí entablando esta relación de diálogo,
que cómo esto se refleje en mi vida, en la ciudad donde estoy, en la ciudad donde la obra va a ocurrir, empiezan a como llenarse de estos otros capas de textos que hacen que finalmente tú los veas en la puesta. Además tienes lo que es la propuesta de los actores, porque la manera como yo trabajo, ellos improvisan muchísimo. Entonces les doy como una especie de provocación inicial, cogen la provocación, la digieren, la mastican, se la engullen y luego me devuelven algo. Porque finalmente no me interesa trabajar con personas que hagan lo que yo digo, me interesan colaboradores en escena donde podamos pensar juntos. Entonces de ahí vienen una serie de propuestas, simplemente yo recojo a veces, soy como una Uber dramaturga si quieres, mirando todo lo que se produce. Y eso es lo que más me divierte, ¿no? Es como organizar una fiesta. Siempre tengo la metáfora de venir a ensayar, para mí es como organizar una fiesta, ¿no? Que esté la comida, que esté el trago, quién viene, cómo vienen, si hay dinámicas, etcétera. Y luego cada uno baila como puede, como le gusta, lo importante es que te diviertas bailando, ¿no? Entonces es un poco la manera como yo veo el trabajo que hago. Y es un trabajo, de hecho, bastante intenso, ¿no? Mucho más intenso que lo regular. Quizá eso lo has, digamos, ido aprendiendo en la práctica, has aprendido este método y cuáles son las ventajas, en todo caso, de trabajar así. Yo creo que siempre fui así como actriz. Tuve la dicha de haber pasado por manos de, cuando era actriz, de gente maravillosa que entendía el teatro como una experiencia de vida, ¿no? Estoy hablando de Alfonso Santisteban, estoy hablando de Alberto Isola, estoy hablando de la misma Teresa Rally, que en un momento ha sido mi maestra. Gente que trabajaba desde su cuerpo, desde la presencia escénica, desde el encuentro con el otro ahí y ahora, no desde necesariamente el cerebro. Gente absolutamente involucrada en lo que intelectualmente ocurría en la obra, pero al mismo tiempo interesada en transformar lo intelectual en acciones físicas, en códigos escénicos muy concretos. Luego, con los años, ya trabajando con otros directores, yéndome afuera, viendo muchísimo teatro, tanto en Perú como fuera, es que también voy descubriendo eso que no es nada nuevo, en realidad es como la mayoría de directores hoy trabajamos en el mundo. Muy raro está ya muy alejado esta idea del director como un tirano que viene y te marca y te pones y te mueves acá, ¿no? Eso ya no existe, yo creo, en ningún lado, ¿no? Ni aquí mismo, no siento que exista. Sin embargo, todavía hay una propuesta de diversos lenguajes, los mismos personajes con diversos mensajes, diversas épocas. Hay muchas referencias juntas, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ¿cómo la. ¿Qué significa esto, no? Tú traes técnicas novedosas, quizá. Hay cosas que no se hayan visto en nuestro teatro localmente. No, Hay tendencias. creo que es una manera de percibir el mundo. Creo que yo pongo en escena como yo vivo la vida. Entonces, es bien loco porque es desde mi ser mujer, ser peruana y vivir fuera. O sea, en realidad todo está junto. Es como la otra noche, por ejemplo, me voy a ver concierto Olvido de Yashkani y me subo un auto y llego a ver a Denise Arregui cantando PJ Harvey en La Católica. Y ese es mi mundo y es totalmente compatible. Y son dos mundos que celebro, que me entusiasman, que acarician distintos lados de mi alma. Yo creo que muchos de nosotros ahora somos así. O sea, mis abuelos vienen de Lunahuaná, yo vivo en Nueva York. O sea, yo he nacido con ellos bañándome en el río con la soga amarrada a un árbol, ¿me entiendes? Y esa es parte de mi niñez y es parte de mis memorias. Pero al mismo tiempo puedo estar en un lugar como Nueva York, una ciudad tan inmensa, trabajando. Entonces, no se niega. Es como, yo siento que mucha gente en el mundo vive también. Algunos nacen, qué sé yo, en provincia, vienen a Lima, otra gente nace en otros países y acaban viviendo en el Perú. Creo que obedece a una ola contemporánea en donde percibimos la vida de otra manera y lo que eran los límites, en donde antiguamente las cosas estaban en cajitas o en cajones, ya están como más borrosos, ¿no? Entonces ahora tú tienes maravillosos directores que son actores, actores que son directores, videastas, periodistas, escritores, y creo que ese es el mundo al que nosotros pertenecemos, ¿no? Y finalmente en escena lo único que hago es poner aquello que es lo que yo sueño, un poco. ¿Crees que se hace cada vez más teatro en el Perú, en cantidad? Creo que el teatro en términos occidentales está cada vez más presente, pero no debemos olvidar que nuestro país es un país sumamente rico en teatralidad. O sea, no hay pueblo del Perú, no hay ciudad que no tenga una fiesta patronal donde no hay algún tipo de representación ligada a las raíces del lugar en donde están. Creo que en términos occidentales hay un mayor apoyo, cada vez hay un público más diverso, más interesado, hay nuevos espacios que se están abriendo, creo que lo conversamos hace un momento, es el Teatro Nacional, este mismo teatro, lo que fue el grupo Vía Expresa, por ejemplo, a tomar el mal en el centro de Lima, que están moviendo el teatro de otra manera, ¿no? Incluso creo que hay una inquietud muy grande en provincias. Yo hace poco di un taller de dirección en Arequipa y había un
Una gente maravillosa, unos creadores increíbles, no simplemente esperando encontrar la manera de trasladar su experiencia y gente que los apoye, ¿no? De tu experiencia en Nueva York, ¿qué dirías que le falta al teatro peruano? No, no en términos de falta de me refiero a desarrollo. Creo que algo que sería positivo es generar fondos que auspicien el desarrollo de voces nuevas de un lado o voces ya antiguas, pero que solidifiquen tu propia manera de hacer el arte. Creo que es espacios donde uno puede experimentar, espacios donde puedas explorar nuevas herramientas. Creo que eso sería muy interesante. Ahorita se está generando este festival que está ocurriendo, un festival internacional, que es sumamente rico en ese sentido, porque nos permite a nosotros confrontarnos con otros creadores, pero al mismo tiempo ver y robar y reprocesar en nuestra experiencia, ¿no? A mí me encanta la idea de robar, me encanta ver espectáculos y decir, ah, eso me lo robo. Se aprende de Me lo todo, ¿no? robo y lo cambio, lo vuelvo mío y te lo lanzo, ¿no? Porque no hay nada nuevo bajo el sol, o sea. Estas muchas cosas, también vienen muchas cosas que yo he visto, ¿no? Y es parte de la diversión de lo que hacemos, creo. Y si hay algo que creo que debe ser reforzado es el rol del Estado y la empresa privada como fondos para auspiciar el desarrollo de otras voces, ¿no? Algo que ya empieza a ocurrir, pero que no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Eso. Cuéntame, ¿qué proyectos tienes afuera? Tú regresas a Nueva York, tienes proyectos en diferentes ciudades. ¿Qué es lo que estás, Ahorita de qué me estás regreso trabajando? a Nueva York porque estoy haciendo en octubre, voy a dirigir un Shakespeare que todavía no se definen, y de inmediato me voy a Seattle primero a hacer Edipo Rey y después a Portland a hacer esta obra de Ricardo III, que es por la que gané lo del Princesa Grace. Esos son los ¿Y proyectos inmediatos. algún proyecto ya pensado aquí en Lima? Todavía no, no, porque el próximo año pienso dedicarme un poco a los proyectos afuera. En esta oportunidad se han alineado un poquito más, pero espero regresar. Hay un par de proyectos por ahí dando vueltas, así que esperemos al 2014, al 2015. Ya he hablado con algunos actores, he sentado algunas ideas, que tengo un par de cosas que me muero ganas de hacer aquí. ¿Y solo en teatro o tienes alguna idea de hacer Me un encantaría hacer algo espacio? de ópera, me encantaría empezar. Yo soy una amante de la música, una música frustrada, si quieres, y una amante de la música, ¿no? Entonces me encantaría explorar un poco más lo que ya he hecho en Nueva York. Como comentamos al inicio, que he sido asistente de dirección para Robert Lepage en el Metropolitano y he dirigido un par de cosas más pequeñas para la Escuela de Música de Manhattan. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Así es que esperemos. Entonces invita al público a que venga a ver Electroaristas aquí. Invito a todos a ver esta puesta en escena con unos maravillosos actores peruanos, un equipo técnico de primera en este nuevo espacio que es el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, una obra que no es el griego que la gente cree, que es el griego que puede darle la vuelta a la cabeza de las personas. Yo aseguro 2 horas y media de sorpresa, de intensidad, de talento y sobre todo de un trabajo hecho con muchísima pasión y entrega de parte de todos los que hemos estado detrás. Bueno, el personaje, Ayo, es una especie de mentor de Orestes. Es el que se lo lleva para salvarlo en la matanza que hay, donde matan al padre, a Agamenón. Y es el personaje que lo hace volver a Orestes, a su hogar, y lo hace reconocer que ese es el hogar en el que vivía. O sea, todo es una crueldad terrible, pero. Y eso pasa con Ayo. Es un personaje, si bien no se ve que tiene una filosofía particular, se ve que sí tiene una gran honestidad con Orestes y con Electra, ¿no? Porque ha recibido de Electra a Orestes para salvarlo y para llevárselo lejos, donde nadie lo alcance, donde nadie puede alcanzarlo y sacrificarlo, ¿no? Porque es un tiempo de sacrificio en el que se lo llevan. Por otro lado, esta especie de juego mitológico y todas estas cosas se vuelve de una gran simplicidad para entender qué es lo que ha ocurrido en nuestro país hace 20 años, ¿no? O sea, cuando vivíamos en pleno terrorismo y no sabíamos dónde iba a reventar una bomba o dónde iba a caer una torre o dónde se iban a volar un banco. Y
y eso nos hace recordar estos momentos. Y es importante porque los jóvenes no deben olvidar lo que hemos vivido y lo que ellos también han vivido, pero que lo han olvidado porque eran muy chiquitos, ¿no? Y nuestro país tiene que reconciliarse de alguna forma. De repente, de la forma en la que está en estos momentos viendo lo que pasa, o simplemente recordando algunos juicios que aún quedan en nuestro país, ¿no? Ya, Crisótemis, que es el primer personaje, que es Electra, de Electra, es la hermana menor de Electra y Orestes, que en realidad ya está de acuerdo con que el poder está en manos de alguien a quien no le corresponde, que es Egisto, el nuevo esposo de su madre, ¿no? Pero a pesar de esto, ella cree que hay otras maneras de poder, digamos, vengarse o de hacer justicia, mejor dicho. Otra manera de justicia en lugar de matar a su madre, no registro. Y trata de hacer entrar en razón a su hermana, y en verdad sí la ama mucho y la quiere mucho, y no quiere que su hermana se meta en esto porque sabe que matando a su madre va a tener consecuencias terribles. Entonces es, digamos, la razón. Es la que quiere hacer entrar en razón a su hermana. Y en la segunda obra, mi personaje, el que tengo ahorita, es Hermione, que es es la prima de Orestes y Electra, es la hija de Menelao y Helena. Y ella es una adolescente que en verdad no quiere saber absolutamente nada, ni de guerras, ni de justicia, ni de nada, ni de ataques, ni nada. O sea, representa, digamos, a una nueva generación. O sea, es una chica que no quiere saber absolutamente nada de nada, quiere saber solamente lo que tiene que ver con su vida. Sí, o sea, y como verás, el look va completamente con eso. Entonces, ella viene a representar eso, ¿no? Ya verán qué pasa en la obra, cuando la vengan a ver, porque la tienen que venir a ver. Y ya, eso es. Y los dos personajes son muy bonitos, me gustan mucho. Y en verdad, en general, la obra, las dos están muy, muy bacanas. Hemos recibido muy buenas críticas, la gente la gustó un montón y nosotros nos divertimos un montón también. Bueno, tengo tres personajes. Uno es el coro, que es parte de la misma furia de Electra, de la misma emotividad, de la misma relación de Electra con su entorno. Somos en realidad como un solo cuerpo, todo el coro es un solo cuerpo que empuja toda la energía de Electra. Entonces se traduce un poco en eso. Mi segundo personaje es Egisto, es el amante de Clitemnestra. Ese es el personaje más bien de. Es un poco el motivo, ¿no? De la evocación de la violencia en general, ¿no? La violencia humana y la degradación, ¿no? En este caso, el poder. Es un poder absolutamente excesivo, no tiene ningún otro rollo en este momento, digamos, en el momento en el que aparece, no tiene ningún otro rollo más que la fascinación por haberse enterado de que Orestes estaba muerto y a ver qué pasaba y cómo podía satisfacer sus excesos de esa forma. Y luego el periodista, que es el vestuario que tengo ahora, más bien el periodista es esta imagen que tenemos de esta prensa amarilla, de esta intromisión, no solo como una crítica a la prensa amarilla, sino más bien es una crítica a quienes la ven o la hemos visto en algún momento. Es esta sensación de meterse, de ser intrusivo, de tratar de indagar hasta quedarse hasta saciar toda la necesidad de saber todos los detalles morbosos, recónditos, encontrarlos, buscarlos o inventarlos en todo caso.